Contanos, Sergio, ¿cómo es la historia del concierto para cuatro pianos? Bueno, vos la conocés muy bien porque me seguiste desde el principio. No, esa historia es increíble. Lo veníamos hablando, ¿no? Vos y yo. Sergio Tiempo pertenece a un linaje de cuatro generaciones de pianistas y ha sido destacado por la crítica especializada como uno de los intérpretes más sobresalientes de su generación. Okay. Hace 2 años nos encontramos cuando él estaba en Buenos Aires en medio de una gira con la Filarmónica de Radio France. Antes del concierto, comenzamos a hablar sobre la idea de hacer un documental que incluyera a su familia. Ah, eso estaría buenísimo, claro. Vos, tu hermana, claro. Natalia y mi mamá. ¿Te parece muy loco? ¿Mal? A mí me parece genial. Me encanta la idea. Me encanta. Y se puede. ¿Existe? Se puede porque hay un concierto de Bach para cuatro pianos, creo. La suerte quiso que después del concierto, Sergio recibiera una sorprendente propuesta del director del Teatro Colón. Recuerdo que vino García Caffia a verme y me propuso un concierto carte blanche. Me dejaste así como pensativo ahora. Sí, algo se me tiene que ocurrir algo un poco original. Algo que por ahí te divierta. Lo que más me interesa es que me escriba y dice, mira, se me ocurre otra cosa. Quiero hacer con los tambores japoneses que no sé qué cosa. Y después me quedé pensando y en realidad pensé, pero no. Es carte blanche para mí, entonces es mucho más lindo si puedo hacer algo con mi familia. Al día siguiente, acompañamos a Sergio a visitar a su abuela, la pianista Elisabeth Westerkamp. Con Marcelo se nos ocurrió que sería lindísimo crear un proyecto a largo plazo, bueno, no sé cuándo, para que podamos tocar Karin, mamá, Natalia y yo el concierto para cuatro pianos de Bach. Y eso sería fantástico, si pudieran tocar a 2, a 3 y a 4 pianos. La semilla del concierto ya había sido plantada. Cuando Sergio volvió a Bruselas, contó la idea a todos los involucrados. Lo que quería era un concierto sorpresa. Es decir, una primera parte escrita donde yo entraba y tocaba un recital como bueno, cualquier recital que uno va y va a escuchar un recital, punto. Y que de repente en la segunda parte nadie sabe qué es lo que va a pasar y van apareciendo. Y como ya mi hija Natalia tocaba el piano, estaba ya dentro de lo que es inevitable, parecería ser, que es tocar el piano en esta familia. Entonces se le ocurrió que, bueno, ¿por qué no hacíamos en la segunda parte que Natalia comenzara sola, que después Natalia conmigo a cuatro manos, que después Sergio y yo hacíamos la vals, pero Natalia ayudaba a Sergio, creo que en la escena, a pasar las páginas, y después se agregaba mi mamá y hacíamos los cuatro pianos. Y entonces, claro, era como una multiplicación de pianistas dentro de la misma familia. Cuando escuché esa propuesta, claro, fue una sorpresa, pero una sorpresa muy grata, porque me pregunté si sería posible de llevar adelante ese proyecto. Pequeño del otro. Claro. Uno de cola un lado, uno pequeño. O sea, uno porque, de cola por ejemplo, quedaría atrás. Este de cola ahí con este chiquito ahí. O sea, uno este de cola allá con o sea, este. Un colo adelante y un colo atrás. Y un cuarto de cola adelante y un cuarto de cola atrás. Exactamente. Fue bastante. Era difícil porque teníamos que siempre reunirnos los cuatro, encontrar cuatro pianos. Bueno, detrás de la cámara hay un piano. Acá hay un piano. Ahí hay un piano. Y ahí había un clavinova de Sergio que trajo
Entonces estudiábamos todos ahí mirándonos. Nos turnábamos para ver quién le tocaba a él. El eléctrico. Y bueno, y durante todos esos ensayos, claro, habían siempre problemas, y aquí no, esto no, y entonces, claro, las tensiones que van creciendo a medida que se va acercando la fecha, bueno, y yo no sé por qué, pero yo estaba súper tranquilo, porque sabía que todo se iba a cristalizar en el momento que hacía falta. Qué lindo programa. Qué linda la foto de Babaya. Está lindísima Babaya. Ese concierto de Bach, en realidad, no sé si sabes que es Vivaldi que compuso para cuatro violines. Esa música que Bach después la usó para cuatro claves. Cuando llegamos a Buenos Aires, lo más importante fue encontrar cuatro pianos. Y bueno, había cuatro pianos en Baldwin que fueron muy gentiles en ofrecérnoslos, y también nos llevaron a ensayar a otra casa de pianos un poco más lejos. Y después, por supuesto, nos pudieron producir esos cuatro pianos en la sala de ensayo del Teatro Colón. Fue uno de los raros casos en los que la tortilla se dio vuelta, en el sentido de que durante gran parte de mi vida yo siempre fui el que estaba preocupado. Uy, no sé si voy a llegar, no sé si voy a poder preparar esto, no sé si voy a... Y mi mamá, que siempre me decía, pero sí, yo creo en vos, yo sé que vas a poder, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso. Claro, hay que trabajar, hay que preparar, pero vas a llegar, vas a ver que vas a llegar. Y en este caso era exactamente lo contrario, porque claro, mi mamá hacía años de requete que no tocaba. Se puso bastante nerviosa. Y ella creía, no, pero yo no puedo, pero ¿cómo? Y tal. Y yo le dije, sí, claro que podés. Vas a ver. Va a ser muy lindo. No hemos probado los pianos todavía. ¿Terminó el afinador? No sé, están puestos, me parece, como dijo. Cuando yo era chiquita, mi papá me peinaba y me cantaba. ¿Tu papá? Mi papá. Y me cantaba. Qué lindo pelo tienes, carabín. Qué lindo pelo tienes. Mi papá era pianista y mi mamá también. Entonces los dos estudiaban, cada uno por su lado, pero además tenían muchos alumnos. Entonces mi casa estaba frecuentada permanentemente por gente que venía a hacer música. Luego, para mí, alguien que no hiciera música era raro de comprender. ¿Cómo es posible que tu papá te lo peinaba? ¿Por qué mi papá no me podía peinar, mi amor? Porque es un hombre. Los hombres no peinan a las hijas. No, pues mi papá me peinaba. Y más me peinaba mi papá que mi mamá. Mamá y papá, los dos, fueron alumnos del famoso maestro Vincenzo Scaramuzza, que fue el formador de los grandes pianistas de Argentina, que hoy son eminencias universales. Los padres de Lil, Antonio de Racco y Elizabeth Westerkamp, así como también Enrique Barenboim, Marta Argerich y Bruno Gelber, entre otros, se formaron a las órdenes del exigente Scaramuzza. Yo no imaginaba no ser música, porque ya lo era. Entonces, nunca se me ocurrió una opción. Pero mi papá no estaba tan conforme con la idea de que yo me dedicara a la música. Ella, que tenía unas condiciones naturales extraordinarias,
porque en realidad estudió bastante poco mientras estábamos nosotros ahí. Éramos dos para estudiar. Incluso yo le dije una vez a mi marido, le digo, bueno, pongamos a estudiar a Lili. Y él, muy inocente hombre, dijo, sí, ya somos muchos. Éramos muchos para tocar el piano. No había tiempo, lugar ni espacio. A pesar de provenir de una familia de pianistas, Lil Tiempo no desarrolló una carrera como concertista. Quizás porque a él le costó un esfuerzo emocional muy importante su propia carrera y quería evitármelo. En realidad me lo evitó, porque yo nunca me dediqué a dar conciertos. Pero lo que no puede evitarse es cuando la música ya está dentro tuyo. No te la puede quitar nadie, ni tu papá. Lil encontró en la enseñanza del piano un campo fértil para desarrollar su pasión por la música. Yo inicié a Karen en el piano cuando ella tenía 4 o 5 años y Sergio empezó sus clases a los 2 años y 8 meses. Es el único niño que yo inicié antes de los 3 años. Vamos a tocar los pollitos a 2 pianos. Así que tú te quedas preparadito, ahí, listo, preparado, y yo me vengo al otro piano. Espérame, espérame, espérame. Vamos. Una cosa que es única para mí, inexplicable, y un fenómeno de lo que yo he visto por el mundo único, porque no he visto profesores que logren hacer cosas así con niños que comienzan el piano. Para quienes venir a la clase de piano es siempre una fiesta. Ahora voy a presentar a Kevin, que solo tiene 3 años estudiando. Y no, sabe, 3 meses. 3 meses estudiando. Porque y ya... ¿Tiene cuántos años? 4. Entonces hace solo 3 meses que empezó a estudiar. ¿Y qué va a tocar, Renata? El minuet de Haydn. A ver, con dedos muy redonditos, Kevin. Los pollitos. ¿Querés tocar pollitos, mi vida? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué encontraste? Eso mismo. Merci beaucoup. Por eso cuando Natalia me pidió clases, a mí primero. Cuando tenía 3 años, yo le dije, déjame preguntarle a Babaya, que es como ella llama a su abuela y mi madre, si ella acepta darte clases. Su método es no tener método. Todo es jugando, por ejemplo, Para la técnica, dicen que hay que tener los dedos redondos para tocar más fuerte y para poder moverse más fácilmente. Entonces, ella inventó algo que se llama el trencito y que hay que ir así como las ruedas. Y entonces, claro, ella agarraba juguetitos que eran trencitos y era muy divertido y sigue siendo, con todos los chiquitos les encanta. Me encantó aprender a leer a mí. ¿Ves? Esta es la primera. Esto es el do, ¿ves? Pero dibujaron a un señor con un bigote. Porque así es el do. Entonces siempre dibujan a señores y después se va poniendo más. Se va poniendo más complicado después, ¿ves? A ver, Bach, Bach, Bach. Bach, Bach, Ravel. Este no. Este por las dudas también. Este no, este no.
Karin nació en Argentina. Es hija del primer matrimonio de Lille con el director de orquesta Jorge Lechner. ¡Dulcita de mamá! ¡No me hagas así! Y mi papá era pianista, pero no solamente. Era maestro interno del Teatro Colón, o sea que trabajaba con cantantes. Con lo cual yo desde niña escuchaba ensayos en la casa y él me llevaba al Teatro Colón desde chiquitita a ver ópera. Luego él comenzó a dirigir al final de su vida, que fue muy corta. O sea que tengo esa parte que me enriqueció, paterna, que es diferente a la materna, donde era puramente piano, 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 ¿no? Karin hizo su primera aparición pública tocando el piano a los 5 años y su debut con orquesta fue a los 11. Ha desarrollado una sólida carrera en el circuito internacional de la música, tocando en las salas de concierto más importantes del mundo. Al principio viví con mi papá cuando mi madre se mudó a Venezuela. Y después, justamente los celos, interesantemente, son los que fueron el detonante principal para que yo me vaya a vivir a Venezuela. Porque cuando me enteré que iba a tener un hermanito, ¡fum! Ahí le dije a mi papá, me tengo que ir a vivir con mi mamá. Cuando Sergio nació, Karin tenía 7 años ya. Entonces, era una nenita muy maternal ya para esa época. Entonces, ella estaba fascinada de tener un hermanito menor, con muchos celos al mismo tiempo. Hablábamos de los celos. Si vos sentís que es normal tener celos, tampoco te sentís culpable. Exacto. El Viamonte, el de este lado, el Viamonte. El Stenway. Hola, ¿qué tal? ¿Bien usted? Bastante bien, gracias. ¡Wow! Natalia nació en Bruselas. Hoy tiene 11 años, pero como pianista ya tiene historia. Su primer concierto fue a los 7 en una iglesia de Londres. Como yo era muy chiquita, todo el mundo era muy simpático conmigo y me ayudaba mucho. Tal vez todos me influenciaron a no tener miedo. Igual siempre yo me educaron como para... Me enseñaron que no servía nada tener miedo y... Por eso creo que nunca de verdad me puse nerviosa para unos conciertos. No, olvidarme nunca pensé. Pero equivocarme... Tenemos lo que se llaman ganchos. Te estoy dando un secreto acá, ¿eh? Pero cuando uno se equivoca, piensa, bueno, estoy en este pasaje, puedo tal vez volver a tomar desde acá sin que se note. Se llaman ganchos para poder retomar y tener como algo por si acaso. Sí, sí, para toda la primera parte, sí. Ah, tú estás eligiendo el de la primera parte para ti, que ya va a quedar como primero. Claro. Pero toca algo. Me fui de Buenos Aires en el año 1970. Me había casado con Martín, él era diplomático, y Martín fue enviado a Venezuela. Ahí es donde nació Sergio en el 72. Thank you.
Sergio Tiempo comenzó a tomar clases con su madre a los 2 años y 8 meses. Hizo sus primeros recitales a los 7 años en Londres y en Francia. Hoy, con 40 años, la crítica internacional lo describe como un colorista enamorado de los infinitos matices que un piano puede crear. Él está en perpetua evolución. No existió nunca un periodo o una etapa de estancamiento de ninguna clase. Siempre una perspectiva de progreso. Estoy preparando el primer concierto de Ginastera para tocar ahora, dentro de poco tiempo, con Gustavo Dudamel en Los Ángeles. Y la verdad que para mí es un gran desafío, porque nunca trabajé con este tipo de lenguaje musical. Es casi todo dodecafónico, es trabajo complicado para la memoria, sin ir más lejos. What does he mean by cantando alegremente? Singing joyfully. Toda mi vida yo fui formado en un lenguaje musical tonal que hace que uno tiene referencias ya casi como automáticas que tienen que ver con el lenguaje armónico y que tienen que ver con una cantidad de cosas, inclusive melódico. Pero aquí, de repente, es un lenguaje que se divorcia totalmente de la tonalidad y de todas esas referencias que yo tengo. Entonces era no solamente aprender una obra nueva, sino aprender un lenguaje nuevo. Estoy feliz que estés con tu idea. Sí, por favor. Me encantó. Hay que ser una persona muy libre para poder recibir esas ideas y ponerlas en práctica. Sí, sí, pero sé con qué partido juego. Bueno, merda. Y los veo después de... Nos vemos. En el medio y al final. Dale. Sean gracias, felices. Gracias. Amor, tu list va a ser bello. Y tu Chopin, impresionante. I'm sure. I'm very sure. Bueno, nos vemos dentro de un rato. Les recordamos, tengan a bien apagar los teléfonos celulares y asimismo,
abstenerse de tomar fotografías con o sin flash y efectuar registros de video. Muchas gracias. Sergio o cualquiera de nosotros esté haciendo música y uno esté siguiéndolo desde un camarín o desde detrás del telón, siempre es especial. Lo que tiene de especial es que es justamente espontáneo, está ocurriendo en ese momento y todos nosotros tenemos ese sentimiento de mucha empatía, de sentir lo que aquel está sintiendo arriba del escenario. Parecido, por supuesto, porque nadie puede sentir, sino él mismo, lo que está produciendo en ese momento. Los sonetos del Petrarca me parecían siempre unas joyas. La parte medio de como casi improvisada de esas obras, porque en la forma en que se construyen de repente uno no sabe dónde va a terminar, y eso me gusta. Nunca estoy preocupado. Es más, no sé por qué, pero creo que si tocara con ella a dos pianos, porque en esta ocasión no se dio, pero creo que si hiciéramos algo a dos pianos le tendría más confianza a ella que a mí mismo. En el Persino las tocaste hermosas. No tocas como el otro día, toca como hoy. No, claro. Natalia tiene esa cosa rarísima. En casa ella toca y espléndidamente y prepara cosas y cada vez, y siempre uno está, wow, qué bien, y qué bien, y qué bien. Pero en el momento en el que ella se sube al escenario, siempre da unos saltos, pero impresionantes. Yo le escuché esas escenas infantiles en casa y me habían gustado muchísimo. Y por eso dije, me gustaría que tocara eso. Y
por suerte aceptó. Pero cuando la escuché en el Colón, era pero todavía más allá de lo que le había escuchado en casa. Fue una cosa muy increíble. Entonces se agregó mi mamá y tocamos Brahms a cuatro manos. La mamá y la hija habían estado juntas en el escenario cuando Karin dirigió la orquesta y Natalia tocó. Karin la dirigió en Beethoven y la dirigió en Mozart. Se me ocurrió esa idea un poco descocada, porque hasta ese entonces yo no había pensado, me gustaría dirigir. Me dio un placer impresionante. Y Natalia era tan feliz arriba del escenario con su mamá, pero nunca habían tocado juntas. Fue allí por la primera vez en el Teatro Colón que fueron las dos y tocaron a cuatro manos. Primero, después a seis manos con el tío Sergio. Porque para Natalia, estar con su mamá de un lado y su tío favorito del otro lado y tocando Rajmáninov, otro milagro. Seis manos, por empezar. Pero esta romance, ¿no? Es muy linda. Y ya la habíamos hecho una vez, Karin, con mi mamá, justamente. Entonces me parecía muy lindo como, también como transferencia, ¿no? Que apareciera Natallita entre nosotros dos. Pues se agregó un piano y tocaron mi mamá y Sergio la vals. Y para que yo no me vaya del escenario, Sergio quiso que yo le gire las páginas. Thank you.
tocar con Karin es se ha vuelto una cosa telepática, totalmente telepática. ¡No, pero sí, malo! ¿Quieres que grabe? Bueno, grabo, todo que empieza. Pero está Fernando. Sí. Pasa eso, no importa qué es lo que hagamos, mismo si es una obra nueva, mismo si no nos vimos durante mucho tiempo y que de repente nos encontramos, pero tenemos que preparar un concierto y tenemos muy poco tiempo. Es increíble, no tenemos que hablar de nada. Nos sentamos, tocamos y ya está todo ahí. Y es como si ella fuera una extensión de mí mismo, ¿no? O sea, es muy lindo. Hermanos que no se llevan bien, o sea que tampoco es que hay que hacer una regla universal que porque somos hermanos funciona el dúo súper bien. Yo creo que en el caso nuestro tenemos la suerte de llevarnos muy bien y de querernos mucho. Para algunos artistas, los dúos de piano son una forma de compensar la soledad de una carrera profesional como solista. Solo se puede hacer música de a dos en un mismo teclado si existe un vínculo de intimidad musical. Ahí está. A ver, un lindo besito de este hermoso pollito de Memé, a ver. La evolución de Memé durante de toda su vida es increíble. Nunca paró de desarrollarse como ser humano, como música, como todo. Y entonces es una gran inspiración, encuentro. Fue muy emocionante ese momento cuando nos sentamos a tocar juntos, que ella además ahora solamente puede con una mano. Y bueno, y así de memoria, tratando de recomponer un nocturno de Chopin, no sé. Me acuerdo que fue muy... Además creo que fue uno de los momentos más íntimos que tuve con ella. A todo nivel. Qué lindo sería que cuando uno esté muerto esté escuchando música. Sí. Ella no usa ese. Eso es. Como ayer, como anoche. Qué rico. Como anoche. Esta es la fiesta total. Nunca me propusieron de hacer una carte blanche, que yo decidiera qué es lo que quiero hacer, que lo que se me ocurra. Nunca se me hicieron un regalo semejante. O sea que la verdad que... muchas gracias. ¿Ya? ¿Ya está? Muchas gracias.
encuentro entre tres generaciones, distintos roles dentro de una familia, y que de repente en ese momento éramos todos una sola voz. Era muy fuerte para nosotros, me parece. Sergio es la vitalidad misma. Es un ser profundamente tierno. ¿Sergio quién es? Sergio es el hermano de mi mamá, es mi tío, es el hijo de Lil, es el papá de Mila, es el esposo de Maud. Sergio es mi preferido de la familia. Karen fue siempre mi mejor amiga y mi cómplice, tanto musical como en la vida diaria. Además, lo que es genial con Karen es que tiene una personalidad muy diferente de la mía y muy fuerte. Es un enigma. Para mí es un enigma. En todo caso, lo que percibo a través de ese velo del enigma es una enorme fortaleza dentro de una frágil presencia, lo cual es bastante interesante, ¿no? Es una mujer que hace todo, que hace de mamá, que hace de hija, que hace de hermana, que hace de tía, que hace de concertista, que hace de gimnasta, que es todo el mundo, Karin. Mamá es una locomotora nuclear, es una cosa de locos. La energía de mi mamá y la pasión que tiene para la vida en general, porque es una apasionada de la vida. Realmente es esa fuerza de la naturaleza, una cosa impresionante. No se puede creer la flexibilidad de mi madre con respecto a la vida. Su filosofía de vida, de la cual yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo, o sea, es algo también único para mí. Es una suerte, ¿no? Supergirl. Es la que se merece más admiración de la parte de todos.
la que dio casi toda su vida por nosotros, o sea, por todos. Ella siempre se dedicó a todos de una manera... como que, viste, uno siempre dice 100%, pero como que en ella hay millones de porcientos y que se dedicaba 100% por a cada uno, ¿no? Bueno, y Natalia, mi hija, fue... para mí fue difícil ser madre, o sea que Natalia es un milagro, bueno, impresionante, ¿no? Es... Natalia es un sol. Natalia es la que me dio ganas de tener un bebé yo también. Yo quería mi propia Natalia. Porque, bueno, más allá de su talento, más allá de su... capacidad musical, todo eso que finalmente para nosotros es medio normal, pero es sobre todo sus calidades humanas, es tan generosa, es tan sintonizada en todo sentido. La reacción del público fue muy efusiva. Cuando Sergio se acercó a abrazar a mamá, y yo estaba al lado y escuché que mamá le dijo: mi amor, gracias por este regalo. Eso no lo escuchó el público, pero sí vieron las expresiones y sintieron esa emoción que hubo, ¿no? Me acuerdo cuando terminamos y que nos agarrábamos los cuatro de la mano para saludar, y sentía como que era una... como que nos agarrábamos todos de la mano. Era una cosa infinita, toda la sala. Sé que cuando terminamos queríamos volver a hacerlo todos, porque pasó muy rápido, era muy lindo, porque estábamos muy bien sincronizados. Habría que poder volver a hacerlo siempre.